Hablando. Móviles. Móviles y varios. ¿Portátiles? Portátiles. ¿Portátiles? Sí, claro. Ok. ¿Cuánto vale uno? Actualmente lo estamos vendiendo por 66.000. Su puta madre, vámonos. Pues yo tengo uno, cállate. ¿66.000, Eddie? Pues es el precio más barato, eh. Vale, sí, me pasaré por aquí entonces un día. O sea, está baratísimo. ¿Qué estás buscando? No, el portátil, para preguntarlo. Ah. Vale, yo tengo uno, jefe. Rojo no me quedan, eh. Acabo de mirar y no quedan esto ahora mismo. Lo siento. Sí, qué putada. Vale, muchas gracias de todos modos. ¿Y tiene negro también? El único que tengo negro sería ya el base, pero ya no sería móvil de gama alta. Digamos, sería el que me acabas de entregar, básicamente. Pero una gama más baja, digamos. Vale. Bueno, está bien saberlo. Está bien saberlo, la verdad. ¿Quieres saber algo más que vendan aquí? Iba a preguntar los portátiles, pero ya ha dicho el precio, con lo cual. Ya le digo, o sea, dispositivos electrónicos que no sean móviles, los lectores neuronales, ¿vale? El OBD y el portátil. Oye, a todo esto, ¿el lector a cuánto está? Te lo digo. A 7.000 y algo estaba. ¿7.000 y algo? Vale. Porque tengo yo, o sea, compré las tres cosas esas. El lector ahora mismo, no, el lector ahora mismo lo estamos vendiendo por 4.000. ¿Y qué era lo que valía 7.000? ¿7.000? ¿O no había nada de varios? No, actualmente no vendemos. A ver, espérate, dame un segundo. No, mentira, el lector de. Perdón, me he equivocado. El lector de neuronas lo estamos vendiendo por 8.800. Y claro, lo que es la reparación de cualquier dispositivo, o sea, es decir, depende del producto. Si es un OBD, 1.500. Si es un lector de neuronas, 4.000. Y si es el reparación del. ¡Aló! ¡Aló, primo! Oye, ¿tienes el vaso abierto? No, de hecho yo iba a ir a tu tienda. Ah, ya, tu tienda, a tu. Al Meca. Es que necesito comida y bebida. Creo que tengo comida encima. Sí, tengo. Me hace descuentito que voy a tunear la moto. Nuevo método de pago alimentación. Nuevo método. Dame comida que me muero. Bueno, ¿cuánto te falta? No, hostia, un segundo. Vale. Oye, que se han llevado tu. Se han llevado. Sé que yo tengo ya uno. Que se han llevado tu. ¿Y cómo se han llevado la furgoneta? Si se puede saber. Que pues creo que ha volado. Como me la hayan incautado mejor. Que no, que ha volado, que está ahí. Que ha volado, que no sé qué ha pasado. Que no, que la han mandado a volar un policía, creo. Hostia. Vale, ya la veo ya. Escúchame. ¿Ves? Y por eso es mejor las motos, porque ha vuelto menos. Si ¿Tienes un número? No lo cuenta. ¿Eh? ¿Tienes un número? Es que. ¡Ay, qué poli ha sido! Lo digo para insultarle muchas veces en brasileño. ¿Qué poli? Creo que ha sido el. Creo que sí que tomó su número, de hecho. Escúchame, apunta. Venga, sí, tranqui. 5-5 3-1. Ah, vale. Creo que es este, y si no, que coma. 5-5 3-1. Me está chocando la puta foto. 5-5 3-1. 4-3-5-7-7. 4-3 ¿qué? 5-5-3-1-4-3-5-7-7. ¿Estaba solicitando un móvil rojo? Yo. Los dos. Bueno, los dos. Te vas a reír, pero justo me acaban de llegar en la parte de un paquete de móvil rojo, eh. Ah, bueno. Pero venga, al lío. Te lo entregamos a mano de un matazo y esto. Si te puedes traer factura, mejor, ¿eh? Porque si no, lo tengo que meter en la caja fuerte y la jefa no está por la labor, ¿eh? Oye, por cierto, yo te puedo entregar el antiguo móvil. Sí. Y. ¿Qué eso pasa? ¿Sabes? A ver, si quieres, podemos hacer una cosa. Si quieres, sí. Puedes entregarme tu antiguo móvil, lo vendes, sí. Yo lo reciclo
y ¿vale? te lleva $200 y, obviamente tiene $200 para pagar el móvil rojo, si quieres, es lo que podemos hacer. Vale, sí, es que claro, es para no tener dos móviles. Móviles, claro, claro, sí, sí, sí. Vale, pues te pongo la... ¿Cuántos móviles vas a querer de los rojos? Yo uno y el otro. Exacto. Vale, dos móviles en total, ¿no? Perfecto. Exacto. Parece si lo pongo a una cuenta y así... ¿No estoy poniendo dos facturas a la vez o preferís una factura por separado? Pues ponmela a mí mismo y ya está. Vale, dime tu nombre. Johan Fernández. Vale, Johan. ¿Tu número, tu último dígito de Iván? 34, justo. Cero. Yo. Su jefa me rompió el corazón, joder, Raquel. Miedo me va a preguntar. Ay, no sabía que tenía novio, la verdad. De un día. Vale, te lo he enviado. Serían $1,100, ¿vale? Cada teléfono rojo, en total sería 2,200, ¿vale? Ah, ok. Multa. Vale. Perfecto, ya lo traigo, chicos. Son todas ilícitas, ¿eh? Las que tengo las multas. Me las tienen que retirar. Todas. Ya me jodería. Pues sí, porque encima todos no saben cómo retirarlas. Ay, madre mía. Perfecto, chicos. ¿Os dejo el móvil a la misma persona, os parece? Vale, sí. Y así tú y yo gestionamos el tema de la venta. Perfecto, vamos a ello. Vale, ahí lo tienes. Vale, una cosa que os tengo que advertir, chicos, una cosilla rápida y sencilla, ¿vale? Sí. Las políticas y términos del establecimiento no aceptamos devoluciones, ¿vale? Vale. Comprobar que el móvil está en pleno funcionamiento, ¿vale? Y así, si antes de que salgáis de la tienda si hay algún problema, no tengo problema en cambiarlo, pero antes de que salgáis del establecimiento, ¿vale? Es sumamente importante eso. Vale. Vale. Y si quieres, vamos con el tema del móvil. Espera. Sí. Si quieres, dale tú también a mí y así directamente que te lo dé todo a ti. Vale, sí, déjamelo. Serían dos móviles de la gama baja, ¿no? Exactamente. Vale, pues sí, ahora te hago lo mismo, te lo doy en metálico, ¿vale? Los $400. Vale. Ahí está. Vale, perfecto. Oiga, disculpa, ¿qué está haciendo con la máquina? ¿Caballero? Estoy jugando con la maquinita mientras la atiende. ¿Le puedo preguntar cómo ha encendido la máquina? Esa máquina estaba teniendo problemas. Ah, es un mago tecnológico. No, pero escuche. Que si usted le da el botón y se ha encendido, mejor para mí, no se preocupe. No, sí, razón tiene. Contátenlo aquí, pues si las cosas están abiertas. Desde luego, me quedo loco. Vale. Si justo estaba hablando con la jefa hace un rato diciéndole que la máquina que tenemos en la entrada no funcionaba, y ahora de repente llega este señor, toca un botón y se enciende. ¡Qué maravilla! Vale, te dejo los dos móviles por aquí. Un segunditi. Aquí tienes uno. Y aquí tienes el otro. Perfecto. Ya mismo te lo traigo, ¿vale? Ok. Qué impresionante, joder. Sí. Quizá le toca un portátil roto y se repara. Bueno, eso es como la magia que hago yo a veces, que a veces en la tienda le pongo el pedido en el coche y le deja de funcionar el coche, me subo al coche y vuelve a funcionar el coche. Tecnópatas, joder. Vale, ¿te dejo el efectivo? Vale, perfecto. Serían 200, ¿vale? Por cada móvil. Vale. 200. En efecto. Pues te dejo. Te paso yo este, a ver si te funciona. Vale. Y te dejo yo tu parte. Ahí. Vale. A ver. Funciona bien. Perfecto. Sí, perfecto. Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias. De
Gracias. Te dejo esto por aquí. Gracias. Que tenga buena tarde, chicos. Ya saben que cualquier cosa. Te damos 5 estrellas en Hotel Negocios. La verdad que sí. La verdad que sí. El placer es mío, hombre. Que tenga buena noche, chicos. Igual. Chao. Bueno, con esta. Si tu primo me la repara. Sí. Total. ¿Pero funciona? ¿No ha echado humo? Es que te la mandaba a volar, tío. Te dejo espacio. Buenas. ¿Cuánto tiempo? Si es que... ¿Es esto empleado? Sí. Ah, bueno. Que ha tenido un pequeño percance con la policía, se conoce. Dejémoslo en que un policía le ha mandado a volar la furgo. Ah, eso está bien. Comida, por favor. Sí, la comida. Toma comida. ¿Qué me mueve? No se me mueve. ¿Qué me tiene desnutrido aquí? ¿Ves? Si es que no hubo eso. Aquí lo echamos puto. A mi padrino. Es que de repente te acercas. Si no unas, no seas puta. Sí, sí, sí. Es que la última vez que fue a su casa escuchó al que tienen dos sexos. A veces pasa. Bueno, sí. A ver, ¿quién necesitas, chicos? Vale, bueno, este hombre. Sí, que vino la policía y me arrolló la furgo. Sí. ¿Tú, no? Sí. Y yo tuning de la moto. Vale, me pareció que es más rápido. Sí, 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 eso es obvio. Y también saber cuánto me costaría subir de todo el rendimiento y ya está. Pero eso ¿todo? Ya después. Guay. Todo. Eso. El rendimiento, solo la personalización. 30.000, a lo mucho creo. Si no me equivoco, 24.000. Entre 20 y 30.000, a lo mucho. Eso solo es el tema motor, freno y tal. Ya luego la estética a lo mejor te queda pobre, entonces. No, sí. Esta me sale más barata que el Blue Rider, la verdad. Eso sí. Más barata. Hostia, me iba a ver. No sé si es la misma, pero a uno con la misma furgoneta casi sale con 50.000 en estética, ¿eh? O sea que. No sé, en estética solo le cambiaría. Es más cosa de la que te piensas, ¿sí? ¿Eh? No, ya, pero comparado con el Lowrider que puedo ponerle hasta un volante, palanca de manos propia y todo. O sea, es. En el Lowrider le puedes poner de todo, o sea. ¿Dónde está ahí, Ana? Ahora voy. No sé, este es primo suyo también, señor Cerro. Este es mi primo. Sí. Es Alec y Kira. Luego está el otro. Como la factura. Al otro sí que no vi. ¿Qué te iba a decir, Alec? ¿Estás seguro? 10 minutos. ¿Estás seguro que no queréis hacer un pedido gordo a la tiendita de confianza? Con mi jefa. Pero... Mira, mire. ¿Has puesto cámaras en tu local? Una polla, me quito. Gratis. Sí, bueno, gratis, quitando tu libertad. Claro, quiero decir. Supuestamente me da una tablet, si no me da una tablet, las desconecto todas y ya está. Sí, pero te da una tablet, pero ellos tienen otro. Claro. Bueno, ¿qué te crees? Que la grabación la borro cada día. Bueno. Pero es que ellos también lo graban, que es la cosa. Por eso tendrías que encontrar una forma de que no lo graban. Tranquilo, que la tengo. ¿Qué te iba a decir? Vale, tengo por Turing. Sí. Bueno, Turing, ¿qué quieres hacer? Quiero subirle el rendimiento al máximo. Vale.
y comprobar qué se le puede hacer. Vale. Si quieres. Me queda que la moto de rastas. La que tiene el rasta no me terminaba de gustar. Esta es que es rollo carretera clásica. Yo si me pillo una, me pillaré una chopper, si es. Iba a hacer eso, pero es que ¿sabes lo que le pasa a las chopper? ¿Qué? Que... Voy a preguntar que cuánto tienes de dinero, pero es que me da pereza preguntarte porque a lo mejor me caigo en depresión. Pues hombre, y si me falta algo no pasa nada, voy a la tienda y tengo como 80.000 extras. Pues eso, bueno, cada vez. Pues demasiado, la verdad, no te viene. Ya, no, sí, lo que va a cambiar sobre de estética va a ser las ruedas, que no me gustan. Las ruedas, joder, macho. ¿Qué cojones? Acabo de sacarle, tío, del parón. ¿Pero qué cojones? ¿El tipo de rueda? Ah, no, es otro. ¿El tipo de rueda? Ah, sí. Ahora voy contigo, señor, aguante. A ver, el tipo de rueda. Creo que este también lo han chocado la poli. Deporte, Mosler o Rider. Estaban de lo último, eran. Pues, sí, creo que eran las penúltimas. Open Wheel. Ah, no, esa no es, entonces. ¿Del Davis puede ser? Davis, del Benny, dirás. Eso, Benny. ¿El original o ves por qué? Original. ¿Os importa que cocine aquí un momento? No te rayes. Poco, espérate, que tengo clientes aquí, joder. ¿Qué han venido antes que vosotros? Vale. Este de los tuyos también. ¿A qué? El que hemos visto antes en la tienda, teniste todo, no sé. No, este. Tienes esta rueda, esta. Esta. Joder, son casi todas iguales. Esta cambia. Mira, ha variado. Esta. Creo que era. Es esta la que siempre pongo. ¿Esta? Esta es la que siempre pongo. Hostia, pero no. Vale. Vale. Ahora, ¿cómo puedo cambiar la de atrás? Buena pregunta. La verdad que está muy buena pregunta, sinceramente, porque yo tengo ni puta idea, porque eso me pone vuelta y está, pero no me pone adelante o atrás la rueda, entonces no sé. La verdad que estaría bien saber. Sí, no, la verdad que o sea, no me está cambiando adelante, entonces no sé, la verdad. Quizás va por diferentes secciones, quizás te cambia primero la delantera y después la trasera. O sea, para que lleves una de cada, si te sale de los huevos. O sea, como si quieres llevar como las pieces de las primeras pieces que hubo. Sí, no pegas por adelante. Bueno, pues es que la rueda. A ver, espérate, porque no entiendo. Oye, ¿quieres cambiar el color de la rueda? Sí, es rojo. O justo, rojo. ¿Este? El rojo más tirando granate, el más oscurito. Ah, el que parece como color vino. Este. Oscuro. O este está un poco más claro, pero no será rojo. Este. Creo que es de la izquierda de todo. ¿Sabes que te digo? Me gusta más el rojo vivo. Para la moto. Es que si es para cosas pequeñas es mejor el vivo. Si es para cosas pequeñas es mejor el oscuro. Pues este. Sí. Pero cuando sales en un sitio iluminado, se ve, por ejemplo, enacarado. Así. Que te cagas. Vale. Vale, ahora vamos a intentar descifrar el tema de las ruedas. El puto código de Vinci de las ruedas. ¿Pero que eso me quiere cambiar adelante? ¿Cambiar atrás? Estoy viendo ruedas muy guapas, pero que solamente esté la delantera. Ya, que está raro, ¿no? Sí. Es que si fuese mecánico, pues ayudaría, pero no sé. Yo lo fui. Yo lo fui. Ya,
Yo es que aquí no he sido. Yo Sher sí he sido, pero aquí no. Y por la... Eso, por eso sé que en algunos sitios sí que funciona una rueda de Es que, es que, de es que en teoría es...